Dios les bendiga, hermanos. Si se puede poner sobre sus pies, por favor. ¿Cuántos saben de que Dios está aquí? La palabra de Dios, hermanos, es más clara y veraz a la misma vez. Y dice Él que si en medio de nosotros alguno está afligido, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Así que yo no sé cómo vino usted hoy en este día. Solo le invito, hermano, de que le dé lo mejor a Dios. Que disponga en su corazón darle lo mejor a Dios, porque sabemos que Él se lo merece. ¿Cuántos dicen amén? Así que incline ahí su rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús nos presentamos tal y cual somos, mi Dios. Padre, pero este tiempo lo hemos dedicado para ti, mi Dios. Especialmente para usted, Padre, porque usted se lo merece. Aquí estamos, mi Dios. Su palabra dice que aún la palabra no ha llegado a nuestra mente y usted ya la conoce. Así que, ¿qué le podemos esconder nosotros, mi Dios? ¿Qué podemos ocultar, mi Dios amado, que usted no sepa? Pero aquí estamos, Padre, porque sabemos de que usted es el único digno. Sabemos de que usted es el único que merece la gloria, el honor y el poder. Por eso nos humillamos delante de su presencia, para decirle, Padre, que le necesitamos. Que necesitamos que sea usted nuestro guía. Que necesitamos que sea usted llenándonos de sabiduría, de inteligencia, Padre. Porque sabemos que los días son malos, mi Dios. Pero confiamos en su palabra y en sus promesas, mi Dios, que usted ha prometido que no vamos a estar solos. Porque dice su palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas usted nos va a librar, Padre. Y hemos sido justificados por su sangre, mi Señor. Esa sangre preciosa que usted derramó en esa cruz. Gracias porque hoy puedo venir libremente delante de su trono, mi Dios, y adorarle y exaltarle. Porque solamente usted, mi Dios amado, fue el único que pudo pagar ese precio. Ese precio de sangre por el cual hoy puedo venir, Señor, y agradecerle por todo lo que me ha dado, por todo lo que nos da, Padre. Gracias. En esta hora, mi Dios, reciba nuestra alabanza, reciba nuestra adoración, Padre. Reciba, Padre, nuestra oración que elevamos a usted, mi Dios, como un olor fragante, porque sabemos de que solamente usted se lo merece. Gracias, Padre, por todo lo que va a hacer. Si alguno ha venido aquí cansado, afligido, Padre, fortalécele, restáurale, mi Dios, restaure, porque solamente usted tiene el poder para hacer las cosas nuevas, aquellas cosas que no son como si fueran. Por eso aquí estamos, mi Dios, para decirle, Padre, que le necesitamos. Necesitamos de ese amor, de esa misericordia, porque ha sido su misericordia la que nos ha levantado en este día. Ha sido su amor el que nos ha alcanzado. Gracias, mi Dios, por todo lo que va a hacer. Glorifíquese, Padre, glorifíquese. Traiga sanidad, traiga libertad, traiga consuelo a este lugar, mi Dios, porque aquí hemos venido, Señor, con el único propósito de adorarle. Solamente usted es el que se lo merece, Padre. Gracias, gracias, mi Dios. Glorifíquese, Padre. En el nombre de Jesús, le damos la gloria, el honor y el poder, Padre. Gracias. Amén y amén, Señor. Damos gracias. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están ansiosos por adorar su nombre? Amén. Vamos a adorarle. Si me acompañas con tus palmas ahí donde estás. Amén.
A tu lado hoy es un día de celebración. Hoy es un día de exaltación. ¿Alguien dice amén? Porque venimos a glorificar y a exaltar al Cristo vivo, al que cambia, transforma corazones, al que nos bendice, al dador de la vida, al hacedor de maravillas, al hacedor de milagros. ¿Alguien dice amén? Aleluya. El fuego de Dios se derrama sobre su iglesia. ¿Alguien dice amén? Y cuando el fuego de la presencia de Dios se derrama sobre su pueblo, cosas extraordinarias comienzan a suceder. Los enfermos son sanados. ¿Alguien dice amén? Los cautivos son liberados. Los deprimidos salen de sus cárceles de depresión. La soledad se va. La tristeza se va, el dolor se va, la enfermedad se va, porque no hay nada que el fuego de Dios no pueda consumir. ¿Alguien dice amén? Amén. ¡Aleluya! Por eso vamos a declarar que su presencia está aquí. Hay una llama
poder que está aquí está quemando su fuego santo. Puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando su fuego santo. Puedo sentirlo, está aquí. Y a su nombre, ¿dónde está el gozo y la alegría? ¿Será que tiene un grito de júbilo? Sí, señor. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está aquí, está quemando su fuego santo. Puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando su fuego santo. Puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, 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 fuego purificador. Soy alegría. Sí, señor.
su nombre. Dile que está a tu lado, los que esperan en Jehová. Voltea que está a tu lado y dile: los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Alguien dice amén? Dice la palabra de Dios que Él cambiará nuestra tristeza con alegría y nuestro lamento en danza. Diga conmigo: mi tristeza cambiará en alegría y mi lamento en danza. Aplaude fuerte al Rey. Thank you.
muchas formas de magnificar, pero ahora lo haré así, remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, haré más vil por causa de Jehová. Poderoso, ¿cuántos tienen un Padre bueno? Ese Padre celestial, dale palmas a ese Rey de Gloria. Y con esa alegría, ¿por qué no sales de tu lugar y saludas a alguien y le dices bienvenido a la casa de Dios? Qué gusto verte, qué alegría tenerte aquí. Aleluya. Rey de Gloria, puede sentarse si es tan amable. Dile al que está a tu lado, wow, qué gozo, qué alegría. Dice la escritura: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Alguien dice amén?
Queremos darle una cordial bienvenida, especialmente a todas aquellas personas que nos visitan por primera vez. Queremos hacerles sentir bienvenido en familia, como en casa. Y no tiene que ponerse de pie, no tiene que dar su nombre, solamente levantar su manita. ¿Habrá alguien que nos esté visitando por primera vez? Que levante su mano. Allá Dios les bendiga, qué alegría tenerles aquí, bienvenidos. Esperamos que se sientan en familia y como en casa. ¿Habrá alguien más? ¿No? ¿Todos de casa? Denle ese fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. Aleluya. Allá están nuestros hermanitos que regresaron de Cuba. Dios les bendiga, hermanito Pedro, su esposa, la hermanita Alicia. Dios les bendiga, qué alegría tenerles aquí. De regreso ya. Cuando los vi entrar dije, wow, qué bueno, gloria a Dios. Dos servidores más para el Señor. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a ese Dios Todopoderoso, por favor. Que Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos. Dile al que está a tu lado, Dios es bueno. Hay un predicador muy famoso que tiene una iglesia de alrededor de 3,000 a 5,000 personas. Y en uno de sus mensajes de domingo le decía a la congregación que cómo era posible que en una iglesia de 3,000 personas o 5,000 personas llegaran a una reunión de oración solamente 20 personas. Ayer nosotros tuvimos ayuno y oración congregacional a las 6 de la mañana, de 6 a 12 del mediodía, y estuvimos orando, intercediendo, escuchando la palabra de Dios, adorando a Dios, poniendo nuestras peticiones delante de Él, recibiendo palabra durante 6 horas y sirviendo al Señor. Y estuvimos reunidos alrededor de 30 personas para la honra y la gloria de Dios. No saben lo contento y lo alegre que estoy del mover que Dios está trayendo a nuestra iglesia. Dios quiere llevar a su iglesia a la senda antigua, a la búsqueda de su presencia, a la oración, al altar, a la adoración en espíritu y en verdad, a la alabanza que fluye de lo más profundo del corazón, al ayuno. Ayer estudiábamos acerca del ayuno y es impresionante cómo dice la escritura que estando los apóstoles orando y ayunando, el Espíritu de Dios les habló. Así es que para el próximo ayuno, usted puede ser el próximo que nos va a estar acompañando. Solo es cuestión de que se decida. Alguien dice amén, denle un fuerte aplauso al Señor. Y siguiendo con esa búsqueda, le tengo buenas noticias. Tenemos nuestra próxima vigilia el viernes 26 de agosto. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Segunda vigilia, recuerde que en nuestra iglesia hemos dedicado y consagrado cada último viernes del mes para hacer vigilia al Señor. La vigilia primera que tuvimos fue de gran bendición, estuvimos buscando el rostro de Dios y esa no va a ser la excepción. Vamos a estar el viernes 26 de agosto de 8 a 12 de la medianoche. Si usted no puede llegar a las 8, llegue a las 9. Si no puede a las 9, llegue a las 10. Si no puede a las 10, llegue a las 11. Si no puede a las 11, a las 12 ya no venga porque ya vamos a estar tomando café. Pero no hay excusa. La escritura dice, ni tan solo que una hora. Si usted se desvela viendo películas en el celular, viendo una serie y al siguiente día se va a trabajar, qué mayor gozo que estar hasta las 12 de la medianoche buscando el rostro de Dios y su presencia. Amén. Así es que está invitado, le esperamos aquí viernes 26 de agosto. Amén. También recordarle que ya se acerca nuestra reunión de hombres. Eso va a ser el sábado 20 de agosto, ¿ok? Estamos en una serie y en esta ocasión vamos a hablar de cómo ser un buen papá. ¿Cómo ser un buen qué? Papá. Sus hijos le necesitan. Así es que a todos los hombres tenemos nuestra reunión de hombres. ¿Cómo ser un buen papá es el tema? Vamos a estar comiendo juntos. La donación para gastos de comida es de $10. Más información hablen con el hermano Juan, que es el líder de hombres. Ahorita está en tecnología ayudando. Pero va a ser en la casa de Carlitos Cano. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Así es que nos vamos a Conyers, ¿verdad, Carlitos?
Nos vamos para allá a Conyers, a nuestra próxima reunión. Si usted quiere tener una reunión de hombres en su casa y abrir las puertas de su hogar, hable con el hermano Juan y quizá la próxima reunión la tengamos en su casa. Y ahí cocinamos todos juntos, compartimos y recibimos un poderoso mensaje de la palabra de Dios. Amén. También recordarle nuestro seminario bíblico y nuestro tiempo de oración. Diga conmigo, culto de oración. Nos reunimos aquí a las 7 de la noche y tenemos una hora de oración. Estamos orando, intercediendo, clamando por las necesidades de la iglesia de 7 a 8 de la noche. Después de 8 de la noche a 9 y 15, 9 y 20 tenemos nuestra clase de seminario bíblico. Y luego de la clase de seminario bíblico tenemos 10 minutos o 15 minutos de preguntas y respuestas que ya nos salen al aire para poder aclarar y disipar todas las dudas de la clase de seminario bíblico. Ahora vamos a estar estudiando la primera carta a los Corintios. Los últimos dos jueves estuvimos estudiando la introducción a Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses. El jueves pasado, segunda carta a los Tesalonicenses. Recuerden que estamos en introducción al Nuevo Testamento. Y este próximo jueves, con la ayuda de Dios, estaremos estudiando primera carta a los Corintios, la introducción. Así es que Dios le va a hablar y se va a mover de manera poderosa en nuestras vidas. Alguien dice amén, dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. También recordarle que estamos en una serie, para que usted lleve el hilo de los mensajes, una serie titulada La Iglesia. En esta serie vamos a tener dos predicadores invitados. Yo les voy a estar informando más adelante las fechas en que vamos a tener estos dos predicadores invitados. Van a estar tocando un tema relacionado a esta serie y estamos seguros que va a ser de gran bendición. Amén. Dele ese fuerte aplauso a ese Dios de gloria, por favor. Aleluya. Y por último, recordarles que se mantengan al pendiente de la próxima clase de membresía, la clase 101. Es muy probable, pero yo les confirmo a través de mensaje que la llevemos a cabo este miércoles a las 8 de la noche. ¿Cuándo? Este miércoles, entre 7 y media u 8. Para todos aquellos que se quieren hacer miembros oficialmente de nuestra iglesia o que no han tomado su clase de discipulado, es importante que tengan su discipulado para que comiencen a involucrarse en la iglesia. Va a ser el miércoles entre 7:30 u 8, yo les confirmo, pero va a ser este miércoles, amén. Así es que le animamos a que le dé ese fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. Sin más, le animamos para que usted se mantenga al pendiente de todo lo que nuestra iglesia está haciendo. Tenemos reunión de jóvenes todos los jueves y Dios está glorificando grandemente. Amén. La palabra de Dios dice, y aquí tengo el versículo, que en una ocasión, en Mateo 19:13, dice: entonces le fueron presentados unos niños al Señor Jesús para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Hoy me llevé a un grupo de hermanos, casi todos ellos, excepto con mi hermano de sangre, venezolanos. Y íbamos por ahí, les digo bromeando: mira qué van a decir los hermanos, ¿a dónde llevan los hermanos? ¿Qué habrán hecho? Pero no, estaban recibiendo su clase para cómo ser esos papás, porque van a presentar a sus hijos. Así es que le voy a pedir a todos, por favor, que pasen para acá. Una familia grande que estuvieron, se pusieron de acuerdo para presentar todos juntitos, las tres hermanas, Rocío, Bianca y Rosángela, sus niños con sus esposos, Francisco, Ángel y Ulises. Y es una gran bendición. ¿Cuánto dan un fuerte, fuerte aplauso al Señor, por favor? Pasen, pasen, aquí arriba. Venga, venga. No tengan pena. Pasen para acá arriba. All right. Tenemos a Benjamín. Tenemos a Amelia. ¿Dónde está Amelia? Allá la trae, su papá. Luego tenemos a Elías. Luego tenemos a Dana. Luego tenemos a Isiquio. Okay. Así es que en ese mismo orden los vamos a estar dedicando y consagrando al Señor. Dice la palabra: dejen que los niños vengan a mí. Bianca me preguntaba: pastor, yo nunca he tenido la oportunidad de presentar a mis niños, pero ya no son bebés, ¿será que los puedo presentar? Y le digo: claro,
Cuando la escritura habla de que venían los niños, no necesariamente eran niños recién nacidos, eran niños a quienes tú todavía puedes cumplir tu responsabilidad de padre, de criar y de y educar en un camino cristiano, amén. Así es que después de haber recibido su clase, ellos vamos a presentar a cada uno de ellos, amén. Les ponemos aceite, los ungimos con aceite. El aceite representa el Espíritu Santo que anhelamos y clamamos para que esté en sus vidas. Así es que Benjamín Chirinos, vente Benji. Los voy a invitar a que se pongan de pie, por favor, si son tan amables. Extiendan sus manos sobre él. Vamos a dedicarlo y consagrarlo al Señor. Bendito Dios de la gloria, yo estoy delante de tu santa presencia, clamando, Señor, por la vida de Benjamín Chirinos, bendito Dios. Hoy yo, Señor, como dice tu palabra y con la responsabilidad que dejaste a cada ministro, impongo mis manos sobre él, Señor, lo ungimos con aceite, como símbolo, Señor, de esa presencia gloriosa de tu Espíritu Santo para que more en él. Hoy lo dedico, Señor, con la aprobación de sus padres, Señor, a ti, a tu servicio. Y declaro, Señor, que será un siervo tuyo. Hoy te pedimos que le des ministerio, que le des llamado, que le des dones de tu Espíritu Santo para que pueda servirte, Señor, y que seas tú tratando con él de tal manera que nunca se aparte de ti, Señor. Lo consagramos y lo dedicamos para honra y gloria de tu nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que su bendición sea como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. En el nombre de Jesús lo bendecimos. Amén. Bendito Dios, hoy estoy delante de tu presencia, poniendo delante de ti, Señor, y presentándote a Amelia Chirinos, bendito Dios. Esta niñita, Señor, que la cual te pido como ministro del Evangelio, que la bendigas, que su bendición sea como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Que su luz en ti resplandezca, Señor, como la luz del alba, y que alumbre con su testimonio y con los dones, talentos y habilidades que tú le darás para tu servicio, Señor. Desde ya la consagramos y la dedicamos a ti para que sea una sierva tuya, bendito Dios, y para que seas tú, bendito Dios, quien la use grandemente. La consagramos, la dedicamos a ti, Señor, la presentamos delante de ti y te pedimos, Dios de la gloria, que tú estés con ella, que la guardes y la protejas para que te sirva y camine contigo y que nunca se aparte para honra y gloria de tu nombre. La ungimos con aceite como símbolo de tu Espíritu Santo, Señor, en su vida, para honra y gloria de tu nombre, en nombre de Jesús, amén. Y amén. Aleluya. Y luego tenemos a Elías. Ya con Elías ya no voy a poder. Ya está más grandote. Vente, Elías. Bendito Dios de la gloria, hoy quiero poner en tus manos, Señor, la vida de Elías. Hoy lo ungimos con aceite, bendito Padre, para que seas tú quien lo llene con tu Espíritu Santo, con tu presencia. Para que pongas y deposites en él dones de tu espíritu, talentos y habilidades que pueda utilizar para tu servicio. Como ministro del Evangelio, Señor, lo consagro para ti, porque sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo los ha llamado, Señor, y lo ha llamado a él al ministerio, a que te sirva, a que te busque. Hoy te ruego por él, Señor, para que tú lo guíes, lo dirijas y que nunca se aparte de tu camino. Para que lo use, Señor, para que pongas en él, Señor, ese amor y esa pasión y esa entrega para ti, para que sea un ministro tuyo siempre, Señor. Lo dedico, Señor, lo consagramos a ti
y te presentamos, bendito Dios, a Elías, para que sea un siervo tuyo, bendito Dios. Elías, Noé, lo dedicamos para ti, Señor, y lo consagramos. Lo bendecimos y te pedimos que su luz sea como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, Señor. Que su luz resplandezca y que sea una generación, Señor, de una generación que te ame y que te busque hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús lo bendecimos. Amén y amén. Ese fuerte aplauso a ese Dios poderoso. Dana Celeste Urdaneta Guerrero, extienda sus manos, por favor. Bendito Dios de la gloria, yo estoy delante de tu bendita y santa presencia, poniendo en tus manos, dedicando para ti y consagrando, Señor, y presentándote, Señor, a Dana Urdaneta. Bendito Dios, hoy te ruego que la llenes con tu Espíritu Santo. La ungimos con aceite para que esos dones de tu Espíritu Santo, Señor, y tu presencia se manifiesten en su vida. Que su luz brille y resplandezca, Señor, a donde quiera que ella vaya. Que su luz sea como la luz de la aurora, bendito Dios. La bendecimos y te pedimos, Señor, que le des a ella, Señor, ese deseo y esa pasión y ese amor por ti, de tal manera que siempre te sirva y que nunca sea parte de ti. Que ella sea una sierva tuya, bendito Dios. Dale ministerio, bendito Padre Celestial. Dale dones, dale talento, Señor, con los cuales ella pueda servirte. La dedicamos, la consagramos a ti. Te pedimos que la uses grandemente y que la cuides, la guardes y la protejas, para que siempre permanezca en tus caminos y nunca se aparte. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor, por favor. Y por último, yo creo que nunca había presentado tantos niños en un solo día. Aleluya. El falta que el que debe de darme los brazos me diga que no. Casi se los apuesto. ¿Qué les dije? Tiene papitis y mamitis aguda. Y sueñito. Extiende sus manos sobre él, por favor. Bendito Dios, hoy vengo delante de tu presencia a presentar delante de ti a Ezequiel Andrés Salinas. Bendito Dios, hoy lo dedico, Señor, y lo consagro para ti. Hoy te ruego, Señor, que tú lo bendigas y que su bendición sea como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Lo consagro y lo dedico para ti, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Para que sea un siervo tuyo, Señor, para que nunca se aparte, para que viva enamorado, Señor, de tu presencia y de ti. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tiene papitis. Aleluya. Dele ese fuerte, fuerte aplauso, Señor, por favor. Muchas gracias. Pueden pasar a sus lugares. Que Dios les bendiga. Sin más, queremos darle gracias a Dios y adorarle a través de los diezmos, de las ofrendas. Cierre sus ojos un momento y dedique sus diezmos, sus ofrendas al Señor, y dígale: Señor, te damos gracias, bendito Padre, por la bendición que nos das de sembrar para tu reino. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas al dador alegre, que esa semilla de generosidad, Señor, pueda impactar tu reino, de tal manera que podamos seguir siendo una luz y una voz de esperanza, de tal manera que tu palabra siga siendo predicada y tu evangelio siga siendo compartido, pero también, Señor, de tal manera en que podamos, bendito Dios de la gloria, seguir proclamando tu grandeza y tu poder transformador. Aquel que queriendo sembrar no puede, Señor, te pedimos que le bendigas,
que abras los cielos y envíes bendiciones hasta que sobreabunden, de tal manera que la próxima vez podamos, Señor, honrarte a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Lo hacemos para honra y gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que multipliques estos diezmos y estas ofrendas y que puedan alcanzar y ser multiplicados para poder cumplir con nuestras responsabilidades como iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Lo puede hacer de tres maneras: a través de sobre, de manera tradicional, a través de Cash App, ahí tiene la información, o a través de SEO. Que Dios le bendiga y ánimo. Mi adoración, eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre. Palmas a ese Rey de Gloria. Lo voy a invitar a que esté de pie, por favor, si es tan amable. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Déjeme decirle que Dios se glorifica cuando sus hijos se rinden a Él y le adoran. Amén. Así es que le voy a invitar que cierre sus ojos un momento. Si quiere pasar al altar y adorar en el altar, pasa al altar. Seguramente si se pone de rodillas le van a poner una mantita. No tiene ningún significado espiritual, ningún simbolismo. Es solamente para que usted esté despreocupado y adore a Dios con libertad, sabiendo que no va a mostrar ninguna parte de su cuerpo que no quiere mostrar. Solamente adórele con todo su ser, con todo su corazón. Dígale al Señor: te necesito, Señor. Aquí estoy quieto en el secreto mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver, sus manos al cielo, iglesia, y le adoras con todo tu ser. Le dices: aquí estoy delante de ti, Señor, porque te necesito. Mi amor nunca termina.
Mi consolador.
Yo quiero tu vida. Yo quiero tu vida. Yo quiero tu espíritu, te dice el Señor. Yo quiero tu alma. Yo quiero tu mente, tus emociones, tu voluntad. Yo quiero tu cuerpo. Quiero tu vida para ser tu alfarero. Hoy el Señor nos dice: quiero tu vida para ser yo tu alfarero. Él quiere transformarte, iglesia. Él quiere moldearte a su imagen cada día más. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, oh pueblo mío, oh hijo mío, dice Jehová? He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, oh mis hijos, oh mi pueblo. En un instante hablaré contra los pueblos y contra los reinos, para arrancar y derribar y destruir. ¿Acaso no soy yo como ese alfarero? Él quiere hacerte de nuevo, iglesia. Él quiere formarte. Él quiere darte forma, iglesia. Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Hoy Dios te dice, iglesia: yo quiero que tú seas una obra de mi mano. Pero necesitas rendirte. Levanta tu voz, iglesia, y di conmigo: yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti, oh Dios. Yo me rindo. Haz de mí como tú quieras.
haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí lo que a ti te plazca. Tómame en tus manos. Tómame en tus manos y dame forma. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Yo soy el barro y tú eres el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Yo quiero ser obra de tus manos. Yo quiero ser obra de tus manos. Moldéame, cámbiame, transfórmame, Dios. Hoy Dios te dice, iglesia, yo quiero ser tu alfarero. Yo quiero que seas barro en mis manos. Yo quiero que seas barro en mis manos. Quiero moldearte, quiero darte forma, quiero transformarte, quiero hacer de ti un instrumento en mis manos. Deja que Él te forme con su presencia. Vio mi condición y yo no era nadie. Sin embargo, me tomó, me escogió y me hizo uno de su pueblo. Vio mi condición, no era nada, me hizo uno de su pueblo. Real sacerdote, escogido por Él, Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Su hija, admirable consejero,
Dios, iglesia. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Tú eres admirable consejero, Señor. Tú eres el príncipe de paz. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Hoy te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que cumpla el propósito por el cual será enviada. Que sea una palabra que nos cambie y nos transforme. Y que sea dirigida por tu Espíritu Santo para que dé mucho fruto en nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras acciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Será que tienes una ofrenda de palmas para el Rey de Gloria? Te adoramos, Señor, te bendecimos. Más fuerte ese aplauso al Rey. Pedir que tome su asiento, por favor, y que preste atención a este video.
El otro día estaba en Barajas esperando un vuelo a Chicago, cuando otro vuelo a Florida estaba embarcando. Pues los pasajeros venían, entregaban sus pasaportes, sus billetes, entraban en el avión y de repente la azafata coge su walkie y habla con los pilotos, dice: el vuelo está cerrado. Ella baja la rampa, cierra las puertas y cuando sube de nuevo, una pareja viene corriendo diciendo: tenemos que estar en ese vuelo. Ella dijo con calma: lo siento, el vuelo está cerrado. No entiendes, veo el avión. Dice: no, pero la puerta está cerrada, habéis llegado demasiado tarde. Empezaron a llorar y gritar y tenían que llamar a la policía. ¿Qué pasó? La puerta estaba cerrada, no la podían abrir. Sabes, si quieres entrar en cualquier lado, tienes que pasar por una puerta. Si vas a un restaurante, pasas por una puerta. Si entras en el coche, pasas por una puerta. Si vas a tu casa, sacas las llaves y abres la puerta para entrar. Y en el avión, tienes que también pasar por una puerta, pero llegará el momento cuando ya será tarde y la puerta se cierra. Sabes, me hace pensar en nuestras vidas y lo que hay después de la vida. Pues algún día vamos a estar delante de Dios y habrá una puerta. Un hombre se acercó a Jesús y le hizo una pregunta importante. Señor, ¿son muchos los que van a ir al cielo después de la muerte? Y su respuesta era: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Así que la puerta al cielo es una puerta estrecha y no todo el mundo va a entrar. Ahora piensa en tu vida. ¿No sería horrible pensar que vas a ir al cielo y luego llegas ahí y ves una puerta cerrada? Jesús dijo: esfuérzate a entrar por la puerta estrecha, porque algún día el padre de la familia se va a levantar, va a cerrar la puerta y ya será demasiado tarde. Igual que en el avión, que llegó la pareja y era demasiado tarde. Y luego Jesús nos da una gran advertencia. Dice que algunos en ese día estaréis llamando a la puerta diciendo: déjame entrar. Y dice que habrá llanto y crujir de dientes en ese día, porque algunos entran en el cielo y tú excluido. Dice Jesús: yo no os conozco. Así que quizá la pregunta que tenemos que plantearnos hoy es si conocemos a Dios, que si cuando morimos, si esa puerta estará abierta, si nos hemos esforzado para entrar en esa puerta estrecha. Solo los que conocen a Dios van a entrar en el cielo y tendrán una puerta abierta. ¿Conoces a Dios? ¿Has tenido ese encuentro con Cristo que es tan importante, el nacimiento nuevo? O sea, que Cristo ha perdonado tus pecados. Te despiertas por la mañana pensando en Dios, te acuestas por la noche también pensando en Él, obedeces lo que Él te dice. Tan importante es, sabes, que Cristo, cuando estuvo en la tierra, tomó todo tu pecado, toda tu porquería, tu basura, tus pensamientos impuros, tu rebeldía, y Él murió por esto. Y sabes, hoy Él está en el cielo, resucitó, está vivo, y Él extendiendo su mano hacia ti diciendo: puedes tener vida, puedes tener una puerta abierta, pero me tienes que conocer. Así que esfuérzate a entrar por esa puerta estrecha y tendrás esa esperanza de tener una puerta al cielo abierta. Dios les siga bendiciendo a todos. Gloria a Dios. Qué placer, qué felicidad. Me uno a la alegría de nuestro pastor y de lo que Dios está haciendo con la iglesia. Bendito Dios. Y qué linda alabanza, qué linda adoración. De veras, yo felicito. Bueno, doy gracias a Dios de veras por este grupo de hermanos que ministran aquí al frente. Y gloria a Dios, sí. Y yo me usaba la imaginación en uno de los cantos cuando decían: así como David danzaba, y comentábamos mi esposa allí. Y usaba la imaginación de ver a David aquí danzando. Y no solamente a David, de ver a tantos personajes de la Biblia, de ver a María, la madre de Jesús, de ver a sus discípulos. Yo me imaginaba verlos a ellos. Me imagino ver los grupos musicales que hay en el cielo. Me imaginaba eso. Y cuando en uno de los cantos de adoración ahora, me imaginaba cuando... Porque la palabra de Dios dice de que nosotros un día, dice que cuando estemos allá nos van a dar, el Señor nos dará galardones y coronas. Y yo me imaginaba poniéndonos, postrándonos a sus pies y poniendo
nuestras coronas y nuestros galardones a sus pies. Porque el único que merece los galardones y las coronas es nuestro Señor por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. En el libro de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, quiero que vayamos ahí vamos a ir al capítulo 4. Y vamos a estar en el versículo 6. Y les voy a pedir a la iglesia que se pongan en pie. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer el verso 6, 7 y 8. Y la palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Jesús. Démosle un aplauso al Señor y tome asiento. Pablo ya está anciano. Él está allá, sabe de que lo van a matar. A él lo tomaron por segunda vez prisionero, y él sabe que ya le quedan pocos días para él morir. Y a través de Nerón, un emperador romano, un hombre malvado, dice la Biblia, un hombre malo, un hombre en la cual había matado a dos esposas y había matado a su misma madre, las había asesinado, un hombre que odiaba al cristianismo, mató a Pedro y mató a Juan, perdón, a Pablo. O sea, ya Pablo ya sabe de que ya él está listo para morir. Y entonces Pablo escribe desde Roma, escribe una carta a un discípulo suyo, a un hijo espiritual suyo, llamado Timoteo. Ahora, ¿quién era este Timoteo? Dice la palabra de Dios de que Timoteo era representante de Pablo en la iglesia de Éfeso. O sea, era el pastor de esa iglesia. Pero Pablo venía desde la niñez siendo enseñado por la palabra. Dice que su abuela y su mamá lo instruyeron a él en la palabra. Y de aquí yo quiero arrancar con uno de los primeros principios que nosotros debemos de aplicar a nuestra vida. Y es que nosotros tenemos que empezar por casa. La abuela y la mamá se esforzaron. Ellas eran conocedoras del Señor, y se esforzaron por ellos transmitir a sus hijos esa verdad y esa doctrina, que era una doctrina buena, la que se predicaba en ese entonces. Todavía hay doctrina buena, pero escasa. Ahora, su abuela y su mamá se esforzaron. Del papá no habla, pero vemos la formación familiar. Y mi primer principio, mi primer punto que quiero tratar esta noche es: empecemos por casa. Empecemos por nosotros dar testimonio a nuestros hijos. Yo ayer decía de que yo no quisiera de que un día mis hijos se perdieran por causa de mi testimonio, de que se perdieran por causa mía. Ellos desde niños tienen que ser instruidos en la verdad. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros como iglesia, como padres de familia, en instruir a nuestros hijos. Qué lindo ver el día de hoy presentando a los hijos. Qué lindo es de ver padres que se dan la tarea de transmitir eso a las futuras generaciones. El otro día el pastor, o en muchas ocasiones, nos ha dicho: él está preocupado por lo que el Señor, o sea, a quién
será el que va a llevar el evangelio? ¿Quién será el que va a transmitir este el evangelio? Pero yo he meditado en eso cuando Él habla y yo digo, siempre el Señor va a levantar a alguien quien predique la palabra buena. Amén. Aunque se levanten, hermanos, el sistema, aunque vengan, hermanos, falsas doctrinas, aunque se levanten muchos, porque dice que al final de los tiempos se levantarán muchísimas falsas doctrinas, y ya lo estamos viendo. Pero siempre el Señor tendrá un remanente en la cual estará dando una buena palabra. Gloria a Jesús. El profeta Elías dice de que él creía que era el único profeta en la tierra. Incluso se lo dijo a Dios que él era el único que quedaba. Pero Dios le contesta y le dice: no, hay 400 que no han doblado rodillas ante Baal. O sea, uno cree y dice uno, ¿a quién sí hay preocupación? ¿A quién le será transmitido? O sea, ¿quién será el encargado en llevar? Pero yo estoy seguro de que Dios levantará niños desde hoy día, hermanos. Están siendo formados con una sana doctrina, con una palabra buena, en la cual cuando sean grandes ellos transmitirán el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y Timoteo había sido formado, y cuando él creció ya él era conocedor de la palabra, y un hombre en la cual creció con temor de Dios y con pasión por Dios, se enamoró de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de luchar, y veo los pasos tan lindos que la iglesia estamos dando, que estamos avanzando, haciendo cosas diferentes, haciendo cosas lindas, y tratando de meter a la iglesia en ese río de Dios. Amén. En la presencia de Dios, que es lo que necesitamos. La iglesia necesita, hermanos, volver a la senda antigua. La iglesia necesita, por el amor de Dios, necesitamos nosotros de veras apasionarnos por Dios. Amén. Amar a Dios. Démosle un aplauso a Él. Gloria a Dios. Y ese joven creció enamorado y creció sirviéndole. Y Pablo lo nombra. Yo me imagino el nombramiento, vio el testimonio de él, y fue formado a través de Pablo. Pablo fue el maestro de él y lo nombró a él en la iglesia de Éfeso como pastor, para decirlo así. Estaba a cargo de la iglesia. Pero Pablo ya está anciano y él ya sabe de que va a morir. Entonces Pablo le habla a él y le dice: yo ya voy a morir. Y Pablo comienza a escribirle una carta a Timoteo, dándole recomendaciones de lo que él tiene que hacer. Gloria a Jesús. En el libro de Proverbios, en el capítulo 22, verso 6, dice la palabra de Dios de que nosotros somos instrumentos de Él, y nos insta a nosotros a que nosotros desde nuestra niñez, o sea, desde que nuestros hijos están pequeños, que les enseñemos la palabra, porque cuando ellos sean grandes, dice, no se apartarán de ella. Y eso sucedió con Timoteo. Vemos de que Timoteo fue enseñado desde pequeño, y cuando fue grande no se apartó del Señor y comenzó a servirle. Entonces el verdadero modelo que la iglesia necesita, o que nosotros necesitamos, somos nosotros mismos. Nosotros necesitamos ser modelos de nuestros hijos. Amén. Que ellos vean a un papá y a una mamá. Estoy hablando de ambos. Que nuestro testimonio, hermano, sea un testimonio en la cual a ellos les dé ganas de venir a la iglesia. Que cuando ellos sean grandes, hermanos, que ellos vengan a la iglesia y que comiencen a servirle. Esos son los deseos de cada uno de nosotros como papá. Habrán jóvenes que cometerán errores. Habrán jóvenes de que crecen en el evangelio, nacen en el evangelio, y cuando son
grandes tomarán sus propias decisiones, pero yo les aseguro, ellos vuelven a los pies de Cristo sí o sí. Gloria a Dios. Porque hay algo en la cual ha sido marcado en ellos. Porque el Espíritu Santo los ha sellado, dice la palabra de Dios. Ya ellos son pertenencia del enemigo. Lo digo por experiencia propia. Cuando yo me convertí a Cristo siendo joven, me aparté del Señor y estando en sitios que no debía de estar, había algo que a mí me hablaba siempre. Lo sentía en mi espíritu. Me sentía hipócrita y me sentía de que no podía disfrutar de lo que estaba haciendo, hasta que volví nuevamente. Yo les aseguro de que nuestros hijos, cuando crezcan y ellos, si ellos se apartan, no hay nada en la cual ellos sean felices, sino hasta que vuelvan nuevamente a los pies de Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces debemos de empezar nosotros en casa, de ser nosotros como testimonio de ellos, que ellos puedan ver el modelo. Amén. En ocasiones he recibido palabras lindas de mis hijos, y yo creo que todo papá se siente orgulloso cuando ellos le expresan cosas lindas, porque nos esforzamos porque ellos crezcan en la verdad y ojalá en una sana doctrina. Gloria a Jesús. El segundo punto que yo quiero compartir en esta tarde, y yo quiero llevarlos a la palabra, Pablo le escribe esta carta a Timoteo y le dice de que todo lo que él había aprendido de su mamá, de su abuela, que lo pusiera en práctica, y le dice: y no te avergüences del evangelio, no te avergüences. Muchas veces nosotros tendemos a no hablar del evangelio, de callar muchas veces, y en nuestra vida hay oportunidades en las cuales nosotros no debemos de dejar pasar. Hay oportunidades en las cuales personas de que tienen necesidad y nosotros podemos traer una palabra de salvación o una palabra buena para ellos, una palabra de aliento. Yo recuerdo cuando yo estaba joven, no era conocedor del evangelio. Oí hablar de los evangélicos pero yo era de la iglesia tradicional, pero no era practicante, sino que yo estaba, y con una pequeña palabra en la cual a mí me hablaron, esa palabra comenzó a marcar en mi vida, en un camino. Yo era repartidor de pan en una época ya en mi país, y íbamos por unos caminos de tierra terribles, y iban dos misioneros volando pata, como dicen los ticos, por unos polvazales, y paramos el chofer y yo era ayudante, y los subimos. Y esos muchachos, recuerdo de que nos dijeron: Cristo los ama, y muchas gracias por el transporte, muchas gracias por llevarnos, el Señor nos ama. Y recuerdo de que esa palabra en mí comenzó a porque yo no era conocedor de Dios. Y cualquier palabra, hermano, que nosotros podamos nosotros darle a alguien en la cual necesite, una palabra puede ser la que marca la vida de una persona para que comience a encaminarse a los pies de Cristo, que esa es la misión del Señor. La palabra de Dios a nosotros nos dice de que su palabra es eterna, y que su palabra es inspirada por Dios. Y el otro día le decía yo al pastor, y comentábamos aquí en lo que es en la reunión de los jueves, el estudio, y yo meditaba desde Génesis
hasta Apocalipsis está el plan redentor reflejado en la Biblia. Desde Génesis, desde el primer capítulo, en los primeros versículos, vemos ahí cuando el Señor dice de que Satanás será pisoteado por Jesucristo. Vemos el plan redentor y toda la Biblia, hermanos, cada mensaje de la Biblia, cada predicador, cada escritor que comienzan a escribir, el sentido principal y el tema principal es un plan revelador del plan salvador de Jesucristo. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y es lo que Dios quiere que nosotros transmitamos. Amén. Gloria a Jesús. El segundo punto, Pablo exhorta, dice, a ser valientes. Que nosotros seamos valientes. ¿Valientes de qué? Probablemente la mayoría de nosotros tuvimos un mal currículo. Probablemente cada uno de nosotros, si fuéramos para aplicar, para decirlo así, si nos dieran para nosotros aplicar para ser cristianos, para que el Señor tome en cuenta si nosotros podemos ser salvos o no, probablemente no calificamos si fuera un trabajo, para decirlo así, para que se ubiquen conmigo. Si nosotros tuviéramos que ser aprobados, porque muchas personas tienen malos currículos y cuando van a hacer una aplicación van a una compañía, van a una empresa, van a un trabajo, el trabajo les son negados porque tienen un mal currículo. Cada uno de nosotros tuvimos un muy mal currículo, no calificábamos, pero Dios, por su gracia y por su misericordia, nos aceptó. Por su gracia y por su misericordia nos recibió a nosotros. Es por su gracia por la cual nosotros somos salvos, gloria a Jesús. Y entonces nos reflejamos en esto, en ser valientes, dice Pablo. A Timoteo le dice: sea valiente. Vamos a ir a la Biblia. En el capítulo 14, el capítulo 3, verso 14. Segunda de Timoteo, ahí donde estamos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales no pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nos puede hacer salvos para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente para toda una buena obra. Entonces miren lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Le dice, en primer punto le dice: mira lo que tú has aprendido, y lo que tú has aprendido transmítelo a otros. Aférrate a lo que has aprendido. Aférrate a la sana doctrina. Enseñaban una buena doctrina. El día de hoy, hermanos, hay una escasez. Hay una contaminación tremenda. Hombres, hermanos, que comienzan a predicar un evangelio barato, un evangelio light, como decía el pastor. Escuché la historia de un predicador, un pastor aquí en Georgia, americano, no voy a decir el nombre. Tiene una iglesia, una mega iglesia, de que él comenzó a apartarse de la verdad, una iglesia grande, y predicando, él no usaba la Biblia, ni usaba bosquejos, y entonces a través de eso él obtuvo muchas críticas a través de las redes sociales. Y una de sus defensas de él decía de que, y sus enfrentamientos, decía de que él no creía de que tenía que usar la palabra
para transmitir, para alcanzar al cristianismo, o perdón, a las personas que estaban contrarias al evangelio, que era la manera en la cual su defensa es que era la manera de él sentía de que podía él transmitir o podía llegarle a las personas. El día de hoy, hermano, nosotros vemos mega iglesias. El día de hoy nosotros vemos un evangelio que lo sacan del contexto, que comenzamos a ver personas de que tienen sus propias ideologías, sus propios sacan sus propios conocimientos y no buscan la revelación de Dios, no se enfatizan en la palabra, y entonces lo que quieren son mega iglesias, quieren mantener una gran multitud, quieren llenarse de personas a través de un evangelio que no es el evangelio que Dios quiere que la iglesia predique. Y es lo que está pasando los últimos días, es lo que nosotros estamos viendo. Y Pablo, él preocupado por lo que va a acontecer, le dice a Timoteo: Timoteo, vendrán días peligrosos, vendrán días de que se levantarán falsos maestros, se amontonarán falsos maestros trayendo una verdad torcida, creyendo que es verdad, pero es una verdad torcida. Y eso es la preocupación, digámosle, de Pablo, que Pablo tiene en ese momento. Y entonces comienza a ser inspirado por Dios y escribirle a Timoteo y decirle: Timoteo, lo que tú aprendiste y lo que aprendiste de mí, Timoteo, eso tú tienes que transmitir a la iglesia. Y es uno de los retos que Dios nos pone a nosotros. Lo que nosotros aprendemos, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? ¿A quién nosotros le transmitimos lo que aprendemos? En estos días de que ha venido estos cambios tan lindos, porque les decía yo el día de ayer, el sistema o lo que se han inventado con respecto a los virus, que pueden ser ciertos, pero hay mucha estrategia del sistema mundial con lo que es el coronavirus, y cómo las iglesias quedaron metidas dentro de las casas, muchos pastores pulseándolas, tratando de hacer servicios no presenciales a través de las redes, y mucha gente comenzó a conectarse y la iglesia a recibir las enseñanzas, pero conforme pasó el tiempo la iglesia comenzó a enfriarse y a enfriarse y a no recibir los mensajes que eran predicados por los pastores. Pero desde que volvimos nuevamente a la congregación y hemos visto la gente cómo está entrando en ese amor y en esa pasión por la iglesia, la iglesia está acudiendo, gloria a Dios, de ver que se convocan a una vigilia, que se convocan a un ayuno, que vamos a reuniones, estudios bíblicos, y de ver la gente, hermano, volviendo nuevamente. Y yo veo en lo que Dios nos está envolviendo a todos nosotros, es en esa pasión de nosotros buscar y enamorarnos de Dios. Es lo que Dios quiere, que nosotros nos envolvamos en esto. Amén. Y de ver el día sábado ayer, la gente en el ayuno, fue una experiencia, te lo digo, una experiencia preciosa. De ver la gente en la vigilia el viernes antepasado, fue glorioso. Y nosotros debemos de cuidar la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo, dice de que nosotros somos un depósito. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros, es lo que dice, somos un depósito de Él.
Desde el momento en que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como el Señor de nuestra vida, dice de que Él nos selló. O sea, somos un depósito de Él. Y ese depósito que hay en Él, nosotros debemos de transmitirlo. Que ese fuego que en nosotros hay debe de arder en nuestras vidas. Amén. Entonces dice de que hemos sido sellados. Somos un depósito de Él. Es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 7. Somos un depósito del Espíritu Santo. En el verso 14 de 2 de Timoteo también nos dice en el capítulo 1. Hemos sido sellados por Él. Nos dice en el libro de Efesios. Desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo, hay un sello, hay una pertenencia. Un sello es decir, pertenecías antes a otro, pero el día de hoy pertenece a mí. Es como decir un título. Ya ese título de nuestra pertenencia, ya pasamos a pertenecer a Dios. Por eso el día de hoy nosotros debemos de estar confiados, debemos de estar seguros. ¿De dónde vamos? Y te lo digo, la venida de Cristo ya casi está cerca. Por eso vemos la Biblia, las promesas que hay, las advertencias que hay, que vienen tiempos peligrosos y que nosotros seremos, dice que en los postreros días veremos falsos maestros, veremos que los maestros se amotinan, los pastores. El día de hoy hay montones de pastores, nombrados pastores, sin pasión, sin deseo, van tras el dinero. Y lo que vemos dice que en los últimos días vendrán todos esos, se amontonarán. Y la iglesia está experimentando toda esa situación, a esa corriente nos vamos. Pero nosotros tenemos que estar seguros a quién nosotros verdaderamente servimos, a quién nosotros pertenecemos. Y sabemos, hermanos, de que un día nos dará el Señor las promesas que Él tiene. Dice que coronas y galardones para nosotros, y que ese tiempo ya está cerca. La Biblia dice que en los postreros días, dice que vendrán todo esto. Esos postreros días no es el futuro. La Biblia, los profetas decían, en los postreros días tú van a ver eso, y nosotros ya lo estamos viendo. Quiere decir de que esos postreros días son los días presentes. Estamos en los postreros días viviendo, estamos viviendo el tiempo de la gracia, estamos viviendo el tiempo, hermanos, en la cual llegará el momento, dice, de que no habrá, la gente perderá la noción o perderá por lo menos la sensibilidad del Espíritu Santo. Y Dios quiere que nosotros nos envolvamos en esto, que nos envolvamos en esa presencia, que nos envolvamos en ese río. Por eso el apóstol Pablo le advierte a quien, a Timoteo, y le dice, retén, lo exhorta, retén la sana doctrina, retén lo que tú has aprendido. Le da una exhortación de ánimo a él. Y yo quiero que vayamos en el libro de, en el capítulo 4, verso 1, dice, te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino, que prediques la palabra, que antes, dice, que antes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda y exhorta. Y que toda, dice, con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán nuestros maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, en los postreros tiempos se amontonarán hombres y mujeres conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios pensamientos, enseñando
enseñando lo que ellos piensan, enseñando un evangelio torcido. Y vemos iglesias llenas y ese es el sistema de la cual está el enemigo, porque aquí hay toda una estrategia del enemigo a donde el enemigo quiere llevar a la iglesia. Quiere llevarla a la confusión, quiere llevarla a que nosotros perdamos la pasión, a que nuestros jóvenes sean enseñados. Mira lo que está pasando con los niños, siendo enseñados sistemas que se levantan mostrando y diciendo de que los niños desde su propia niñez ellos tienen que tomar sus propias decisiones, qué quieren ser, si quieren ser hombres o quieren ser mujeres. Todo ese sistema es el que está envolviendo al mundo, y ese es uno de los temores en los cuales nosotros debemos de tener, que nuestros hijos tienen que mantenerse fieles al Señor, que deben de obtener la buena enseñanza para que ninguna de esos sistemas los lleguen a absorber. Amén. Como iglesia tenemos una misión, como iglesia tenemos una responsabilidad de transmitir el evangelio. Por eso Pablo advierte a Timoteo y le dice: lo que has aprendido es su responsabilidad, retenga la sana doctrina. Gloria a Jesús. Te encarezco, dice, o sea, te ruego de que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, nuestra responsabilidad, hermanos, es de predicar, de hablar de la verdad, de hablar de Jesús. Gloria a Jesús. Ahora, lo que vemos es, cuando nosotros no predicamos el evangelio, nosotros perdemos la oportunidad. Cuando nosotros no predicamos el evangelio, hay ocasiones, yo les digo, Dios a mí me ha hablado, porque yo manejo un bus de transportación pública, y cuando va mucha gente, yo calladito, ¿verdad? La verdad, no. Pero cuando hay ocasiones de que me va quedando uno o dos, yo les hablo de Cristo, comienzo a buscar la manera de cómo darles conversación. Pero hay ocasiones de que he tenido la oportunidad para yo hablarles tenemos un tema y yo no les hablo de Cristo, no les doy testimonio. Y cuando esa persona se baja del autobús, hay algo en la cual a mí me dice: no, perdiste la oportunidad. Perdiste la oportunidad de hablarle. Perdiste la oportunidad de ayudarle a alguien. Hay ocasiones nosotros perdemos oportunidad, hermanos, de hablar de Cristo. Cuando usted va a un supermercado, para decirlo así, en los supermercados, fuera del supermercado, por ejemplo, para decirlo aquí, a la orilla de los Kroger, hay siempre alguien pidiendo. Eso es una oportunidad en la cual tal vez nosotros nos podemos acercar, darle algo y hablarle del Señor. Pero tenemos oportunidades. Aquí en estos supermercados, aquí vemos tanta gente, esquineros ahí. Tenemos oportunidad para nosotros ir a hablarle. Lo estamos haciendo. ¿Será de que nosotros nada más estamos engordando y engordando, pero que no estamos transmitiendo lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cuál es la misión por la cual Dios a nosotros nos ha salvado? Entonces, la función de la iglesia, el tema de hoy es la iglesia. La función de nosotros como iglesia del Señor es nosotros transmitir el evangelio. Es poder nosotros envolvernos en lo que Dios quiere verdaderamente, que es el verdadero evangelio, que es el propósito de Él, de predicar su palabra, de predicar lo que hemos aprendido, lo que aprendimos de Pablo, lo que aprendimos de cada uno de los profetas, de cada uno de los maestros. Tenemos esta guía en la cual nos habla a nosotros, nos exhorta a que nosotros tenemos que hablar. Amén. Que tenemos que ir
y predicar afuera, dice, con tiempo y fuera de tiempo, no perdiendo oportunidades. Hay oportunidades en las cuales son lamentables que nosotros podemos ayudar a otros. Y el tercer punto que yo quiero hablar y es retener la sana doctrina. Con una fe permanente. Nosotros debemos de aferrarnos a una fe permanente. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Qué es lo que nosotros? Ve, hermanos, hay veces de que nosotros cualquier palabra nos enredan. Por eso vemos a muchos locos, para decirlo así, que se levantan, hermano, con una locura. Y hay gente que los sigue. Todos ellos tienen seguidores. Pero la fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿la estamos alimentando? ¿La estamos alimentando a través de la palabra? ¿La estamos alimentando a través del ayuno, de la oración? Así es como crecemos en fe. Amén. Es imposible nosotros crecer si nosotros miramos las cosas como si no importaran. Entonces, por eso es que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, mantenga la palabra, lo que has aprendido, la buena doctrina. Aquí en la iglesia, hermano, yo sé de que se da buena doctrina, se da buena palabra, gloria a Jesús. Y eso que nosotros cada día aprendemos, hermano, nosotros debemos de alimentarlo cada día, irlo alimentando. Mire lo que dice en Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por medio de la fe de la verdad. Y en el capítulo 3, el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por vosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces dice que para que la palabra del Señor corra. Muchas veces, hermanos, nosotros servimos de piedra de tropiezo para que la palabra de Dios no corra. Y nos dice en los versículos, en el capítulo 2, el versículo 3, en el versículo 13, dice que Dios nos ha escogido desde el principio para una salvación mediante la santificación del Espíritu Santo. Desde un principio ya Dios a nosotros nos había escogido. Usted está aquí, hermano, no es una casualidad. Ya Dios tenía un propósito marcado en nuestra vida. Nos había escogido, pero ¿para qué nos escogió? Nos escogió, gloria a Dios, para que nosotros, gloria a Dios, fuerte ese aplauso, para que nosotros seamos instrumentos de Él. Amén. Para que nosotros podamos crecer. Y no solamente que crezcamos nosotros, sino que hagamos crecer a otros. Hay muchos que están enfermos. Hay muchos que están debilitados. Dios a nosotros nos ha puesto aquí para que nosotros sirvamos como médicos, para decirlo así. Que nosotros podamos contagiar a otros. Y no más bien servir de piedra de tropiezo. Dice en el segunda de Tesalonicenses, dice: dejemos que la palabra de Dios corra. La palabra de Dios corre, hermanos, si nosotros primero, si no le ponemos piedra de tropiezo, si no somos de mal testimonio. Porque muchas veces no nos identificamos como tal, sino que al contrario nos confundimos entre ellos y no hay diferencia entre uno y el otro. Y más bien lo que hacemos es que damos mal testimonio. Y no, si este es así, ¿para qué?
Estamos dejando que la palabra de Dios no corra, pero si nosotros dejamos que la palabra de Dios corra, más bien, hermanos, vamos a hablar de lo que hemos aprendido. Gloria a Jesús. Tal vez no eres un predicador, tal vez no eres buenos para hablar, pero usted tiene un principio. Usted tiene una marca de a dónde Dios lo sacó. ¿Cuál era su condición? A ver, ¿cuál fue su condición desde el principio? Y usted mismo ahí puede volver atrás su mente. ¿Quién era usted y quién es hoy? Entonces de eso nosotros podemos hablar. De mi testimonio, de dónde Dios me sacó, de cómo yo era, el comportamiento mío y de dónde Dios me ha sacado. Los jóvenes pueden hablar de lo mismo, de a dónde Dios los ha sacado. Lo que tú has aprendido debemos de enseñar a otros. Gloria a Jesús. Y para ir concluyendo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, el verso 14, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, dice: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y en todo me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán al mal de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y el versículo 14, y con esto vamos a ir concluyendo, dice: pero persiste tú en lo que tú has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales puede hacer sabio para salvación por medio de fe en Cristo Jesús. Todas las escrituras son inspiradas por Dios y útiles. Dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios y útiles. ¿Para qué son útiles las escrituras? Las escrituras son útiles, hermanos, para transformar nuestras vidas, para transformar a los jóvenes, para transformar, hermanos, nuestra mentalidad. Hay matrimonios que están a punto de destruirse, hermanos. Si usted usa la palabra que has aprendido, transforma, hermanos, la condición de un matrimonio. Hay gente que están con ganas de suicidarse, hay gente que están con ganas de usar drogas, pero dice de que la palabra de Dios es útil, y esa utilidad nos la ha puesto en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad como iglesia. Amén. Es nuestra responsabilidad como iglesia, y nosotros darle esa utilidad por la cual la palabra de Dios nos ha dejado. Esto es un legado que Dios a nosotros nos ha dado. Es un mandato. Y ahí está. Y Dios dice: ok, usted conoce la verdad, transmite la verdad. Amén. Pablo, esa era la preocupación de Pablo, de que nosotros pudiéramos transmitir una sana doctrina. Y a Timoteo le hizo ese énfasis. Ahora,
con respecto a los últimos tiempos, a lo que estamos viendo nosotros y a lo que vendrá, será de que nosotros estamos preparados. ¿Qué será de mí si el Señor viene por su iglesia el día de hoy? ¿A dónde voy? ¿Cómo se sentirá usted, digámosle, si el Señor arrebata la iglesia en este momento? ¿Para dónde vas? ¿Estamos seguros de que tenemos la salvación? ¿Estamos seguros? Pero supongamos de que el Señor no viene hoy, de que el Señor viene en X tiempo. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo que el Señor a nosotros nos va a dar? Un tiempo de la cual nosotros podemos hablar, podemos predicar, podemos enseñar y podemos transmitir a otros. El día de hoy se está instando a la iglesia, se está motivando para que vengan a vigilias, para que vengan a ayunos, para que vengan a los servicios. Y nuestra responsabilidad es, o por lo menos lo que quiero decirles, la invitación está es a que nos contagiemos, a que podamos nosotros poder llenarnos de Dios y poder enamorarnos, entrar en ese enamoramiento con el Señor, porque llegará el momento de que si no entramos en esa presencia, vamos a perder la sensibilidad del Evangelio. Vamos a perder la presencia de Dios. O sea, y muchos entrarán en pecados, y esos pecados, cuando ya entran, digámosle, descuidándose en el Evangelio, como que eso ya no duele. Y lo que Dios quiere para nuestras vidas es de que más bien nosotros encendamos nuestra motivación, nuestro fuego que hay en la vida de nosotros, y que podamos nosotros encender ese fuego que hay en nosotros. Amén. Que el Espíritu Santo brille. Gloria a Dios. Que el Espíritu Santo se brille cuando te vean caminar por la calle, que vean una marca diferente en usted. Cuando te vean hablar, que haya una marca diferente en usted, que haya un vocabulario diferente. Hay ocasiones yo he recibido reprensiones hasta de mi propia esposa. Yo te lo soy honesto, y hay que ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un camino de perfección. ¿Cuándo seremos perfectos? Seremos perfectos hasta que venga la venida. Pero hay momentos, digámosle, de que tal vez de fatiga o qué sé yo, y va uno en la desesperación en un carro y están en el celular allá, se pone la luz en rojo, y yo he sentido de que yo le hago nada más pim pim, pero mi esposa dice que es muy duro. Pero tal vez eso es mal testimonio. Debemos de corregir la manera de nosotros ser. Amén. Hay veces de que vas en el camino y cometes tal vez un error, o usted fue el que se quedó en el celular, que ojalá no lo estén usando en el carro, y te suena la bocina. ¿Cómo reaccionamos ante una situación de esa? ¿O cómo reaccionamos cuando hay alguien que tal vez uno va despacio y quiere adelantar, y cuando uno mira de que le sacan el dedo, hermanos? ¿Cómo reaccionamos nosotros como cristianos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestro testimonio en la calle? Nuestro testimonio como hijos de Dios tiene que ser un testimonio de pasivo, de mansedumbre. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros como la iglesia, que nosotros brillemos, que el Espíritu Santo brille en nuestras vidas. Amén. Que el nombre del Señor Jesús, y con esto termino, que el nombre del Señor Jesús no sea pisoteado por nosotros. Que lo que hemos aprendido, que esto nosotros lo podamos edificar
Que lo que hemos aprendido, que eso nosotros lo podamos cultivar. Que lo que hemos aprendido, nosotros podamos más bien servir de instrumentos para otros. Amén. Y que vean en usted una persona de buen testimonio, una persona mansa, una persona humilde, pero sí una persona con ganas de qué. Una persona con ganas de servir. Que no te vean como un ogro, que no te vean, no, de dar testimonio en el trabajo, dar testimonio donde quiera, porque hermano, la palabra de Dios dice, cartas leídas somos. Aunque tú no hables del evangelio, aunque tú no hables de Cristo, pero la gente está mirando su forma de vivir y con eso es suficiente. Los vecinos probablemente ven su testimonio. ¿Cómo se conduce usted? ¿Quién tú eres? Y eso es lo que Dios quiere en la vida de nosotros, que nosotros, que el evangelio brille en nosotros. Ya como Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, mantén tu sana doctrina. El consejo que yo el día de hoy, y con eso quiero terminar, es que nosotros nos aferremos a la verdad. Y cuando hay una palabra, porque Dios a nosotros nos da discernimiento, hermanos. O sea, yo cuando hay un evangelio, hay ocasiones yo escucho mensajes. Me gusta escuchar muchos mensajes de un predicador y de otro, buenos predicadores, y hay veces he creído de que son buenos predicadores, pero cuando escucho algo que no me convence, entonces hay algo que comienza a uno a encender, para decirlo así, las antenas, de ver de que tal vez no es la persona en la cual uno deba de escuchar. No todo lo que nosotros escuchemos, hermanos, es verdad. No todo lo que nosotros escuchemos, hermanos, nosotros debemos de quedarnos con eso. ¿Será que lo que el pastor está predicando, será que lo que hay un respaldo bíblico con eso? No nos podemos dejar convencer con una palabra. Por eso el Espíritu Santo le habla a Pablo y le dice, Pablo le habla a Timoteo, usado, inspirado por el Espíritu Santo, y le dice a Timoteo: Timoteo, hay una responsabilidad en usted con la iglesia de Efeso. Y si vemos también a Pablo escribiéndole otra carta a Tito, las mismas palabras que le está diciendo a Timoteo se las dice a Tito. ¿Quién era Tito? Era un hijo espiritual también de Pablo y estaba a cargo de otra iglesia. Pero entonces Pablo le escribe otra carta a él y dándole los mismos consejos. ¿De qué? De mantener la sana doctrina, de mantenernos en la verdad. Y la verdad únicamente es Cristo. Amén. Amén. Características de una iglesia donde no se predica la verdad: hay mensajes de que el nombre de Jesús no suena en ningún lado. Te hablan de mucha teología, te hablan de finanzas, de cómo alcanzar el éxito, de cómo obtener grandes ganancias, pero no nos hablan del propósito redentor, no nos hablan de Jesús, que es el consumador de la vida. Amén. No nos hablan de ese Jesús en la cual este murió en la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros pudiéramos acudir a Él cuando hay una necesidad. Por eso, si hay alguien en la cual debemos de hablar de la verdad, somos nosotros. Y le quiero poner esa inquietud: cuando hoy tú que te vas para la casa, en esta semana vas a tener una oportunidad. En esta semana, joven, usted que va a la escuela, que va a la universidad, puedes tener oportunidad de dar buen testimonio, de ser un buen compañero, de ser un buen amigo, y que el nombre de Cristo brille en ti. Le voy a pedir a la iglesia que se ponga en pie.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Señor, yo sé que el propósito tuyo, Señor, de la iglesia en la cual, Dios mío, tú quieres y que vas a venir a llevar, Dios, es una iglesia, Señor, dice tu palabra, que sin mancha y sin arruga. Señor, quisiéramos, Dios mío, ser parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga. Pero durante que estemos en este mundo, Señor, yo sé que todavía habrán manchitas y habrán arrugas que hay que corregir. Pero Señor, nos esforzamos, Padre Santo, por llevar tu palabra, Dios, por comprometernos, Dios mío, a transmitir y a dar por gracia lo que recibimos. Nuestro compromiso, Señor, es de dar buen testimonio. Nuestro compromiso, Señor, es hacer que Cristo brille en nuestra vida. Nuestro compromiso, Señor, es que nosotros como instrumentos tuyos, Señor, es de que el Espíritu Santo, Dios mío, no sea contristado en nuestras vidas, sino que nuestro testimonio, Padre Santo, sea un testimonio que levante, Dios mío, la fe de otros, Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la iglesia, Dios del cielo, para que la iglesia, Dios mío, pueda ir creciendo, Padre Santo, y que podamos ir viendo, Dios mío, y ganando las batallas. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en estos últimos tiempos, Dios mío, habrán muchas batallas. La guerra ya tú la ganaste, Dios. La pelea ya tú la ganaste, Señor. Pero mediante estemos nosotros aquí, Señor, habrán luchas y batallas, Señor, en la cual nosotros tenemos que pelear y tenemos que ganar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos, Dios mío, pelear la buena batalla, así como Pablo dice: ya estoy listo para morir, he peleado la buena batalla y sé de que hay una corona que está dispuesta para mí. Hay una corona, Dios mío, en la cual me será dada, Señor, a través de esa promesa, Señor, Dios mío, de esa corona en la cual un día nos será dado a nosotros, Señor. Te pido, Padre Santo, de que nosotros, Dios mío, podamos ir creciendo, Padre, y que podamos estar firmes, Dios mío, hasta el final, Dios, porque no es de los que comienzan la carrera, sino, Señor, de los que acaban, Dios mío, con la carrera, los que, Dios mío, llegan hasta el final, Dios. Padre, oro por los jóvenes, Padre, para que se aferren, Dios mío, a esa verdad. Oro, Dios mío, por las futuras generaciones. Oro, Dios mío, Padre del cielo, por la sana doctrina, Padre Dios de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque tú eres bueno, Dios. Estamos agradecidos, tenemos gratitud, Dios mío, de ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta iglesia, Dios de los cielos, en la cual tú tienes en este lugar con un propósito, Padre. El propósito, Dios mío, de que brillemos. El propósito de que demos buen testimonio. El propósito, Padre Santo, de que contagiemos a otros de la verdad, Dios. Y tú eres la verdad, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hazlo fuerte al Señor. Cierra tus ojos un momento para orar por las peticiones de hoy, si eres tan amable. Señor, hoy venimos a clamar delante de tu presencia.